Okay, hello, hello guys. Hello, good evening. Good evening. Good evening, how are you? Evening, teacher. I guess that I'm tired. you were waiting, Not like well. expecting the class, right? Maybe you get connected to the class. I'll say that perhaps 5 minutes ago, but now we are here, right? In order like to help you learn with this second session for this module. Okay, thank you very much for being connected. Thank you for those who have like your camera on. I'm gonna ask you to turn it on so that we can have like a better interaction. Y voy a pedir a aquellos que todavía no tienen el cámara encendida que puedan encenderlo a manera de tener una mejor interacción, ¿verdad? La parte de la virtualidad no sea una excusa, ¿verdad? Para el hecho de no sentirnos como que estuviéramos en el salón de clase. Muy bien. As usual, I'm going to call the roll. Voy a pasar asistencia, así que quiero que cada persona que vaya mencionando me pueda decir, ¿verdad? Presente una vez mencione su nombre. Muy bien. Abel Antonio Artiga Herrera. Present, teacher. Thank you. Alison Rebeca Quintanilla Tovar. Ana María Present. Sigüenza Fuentes. Ok, Alison, thank you. Ana María Sigüenza Fuentes. Presente. Thank you. Brian Stanley Martínez Martínez. Are you there, Brian? Not here. Ok, Cindy Alicia Hernández Cornejo. Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán. I'm here. Thank you. Elías Salvador Amaya Paredes. Esaú Alexander Gálvez López. Presente, presente, tu chico. Thank you. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Presente, Thank you, presente. sir. Hazel Giselle Hernández Medrano. Not here. Jennifer Marisela Gómez. I'm here. Thank you. Jesús Efraín Mendoza Rodríguez. Present. Thank you. José Abraham Murgas Lucha. Presente. Thank you. José Isaac Pleasure. Guía. I'm here, teacher. Thank you. José Isaías Acosta Joel. José Isaías, you there? Okay. Lorena Guadalupe Majano de León. Nancy Marlene Valencia de Acosta. Present teacher. Thank you. Raquel Abigail Meléndez Vera. Reina Aralí Alas López. Presente. You. René Amílcar Sánchez Barrier. Reina Margarita Chávez Castillo. Present. Thank you, Reina. Saraí Belén Gómez Gálvez. Verónica Marisol López de Bolaño. Present. Thank you. Suseli Daniela Escobar Enríquez. Presente. Thank you. And that's it. Okay, muy bien. Gracias para aquellos que están ya con las pilas puestas para la sesión de Perdón, hoy. pero llegué tarde. Okay, Cindy, permítanme. Ahorita. Yo estaba teniendo problemas con la conexión, no sé si me mencionó. Ahorita vemos. Okay, su nombre, chica. Pero estoy en otra pantalla. Hola, hola. Hola, hola, chica. Ah, Cindy, ok, permítame, Cindy. Hola. Cindy Alicia. ¿Sí? Ok, muy bien. Cindy Alicia Hernández Cornejo, muy bien.
Y el chico, Brian Stanley, muy bien. Brian Stanley Martínez Martínez. Excelente, excelente. Muy bien. Vaya, vamos a iniciar compartiendo pantalla con la sesión de este día o la presentación de este día. Ok, permítanme. Y aquí tenemos. Okay, tell me if you can see my screen. ¿Logran ver mi pantalla? Yes, teacher. Okay, permítanme. Okay, por aquí. Okay, sesión 2. Okay, chicos. Vamos a enfocarnos en lo siguiente. Como bien vimos el día de ayer, estuvimos enfocados en la parte de presente simple, ¿verdad? La parte de presente simple nos va a demorar algunos días, ¿verdad? Más de nuestra primera semana, ya que necesitamos tener bastante claro en qué consiste, porque no solamente lo utilizamos para crear oraciones afirmativas o negativas, sino también para hacer preguntas. Y vamos a iniciar con esta actividad. La actividad que pueden ver en pantalla se refiere a, es similar a un infographic, ¿verdad? A un infographic. ¿Por qué? Porque tenemos información. Y también tenemos imagen. La información son aquellos números que podemos tener ahí, ¿verdad? Que puede ser hora porque está relacionado con tiempo y tenemos la imagen en pantalla. Ahora bien, vamos a describir las actividades que está haciendo esta persona, ¿ok? Utilizando verbos que van a ir conjugados en tercera persona del presente simple. ¿Ok? Habrán algunas situaciones, algunas imágenes que tal vez hay algunas palabras que no las conocemos, algunos verbos que no conocemos, pero nos la vamos a arreglar para poder describirla de manera correcta. ¿Ok? Comenzamos con la primera. ¿Ok? Recordemos que podemos utilizar, chicos, el chat. Así también podemos activar nuestro micrófono para poder dar la opinión. Veamos, la primera imagen. I ¿Qué me describe? way up at Okay. six Y en este thirty. caso, Nancy, ¿será que nosotros o una persona? We Ok, en este caso, él es un he, ¿verdad? Muy he bien. Muy bien, okay. entonces, como es un he, tenemos que He conjugar el verbo. ¿Y cuál verbo me mencionaron que era? wake Wake. wakes up. Ok, en este caso va a ser he wakes up. ¿Y a qué hora me menciona por ahí? At 6:30 a.m. Ok, entonces voy a colocar he wakes up at 6:30. Excelente. Siguiente. ¿Qué pasa en la segunda imagen? He wash washes her face. wash his face His face. His Ok, he face. washes, ¿verdad? Tercera persona, he washes. His ¿Y me face. dijeron? His face. His face. ¿Por qué his? His face. The face, la cara. La cara de él. Cara. Ok, la cara Ajá. de él, ¿verdad? Muy bien. He washes his face. Aquí estoy utilizando dos pronombres. El primero es un pronombre personal, que es el he, ¿verdad? El segundo es un pronombre adjetival, porque es la cara de él, ¿sí? Recordemos. Como tengo un nombre más adelante que es face, lo que tenga antes, en este caso his, va a ser un adjetivo, un pronombre adjetival. Muy bien, perfecto. La siguiente imagen, donde dice 7, ¿qué está representando? ¿Qué está haciendo él de actividad? Y it's at 7. ¿Perdón? It's está comiendo. En la No, en la número tierra. 3. Aquí Ah, en no, en el esa 7. ya. Okay. Como que se está cambiando, me dicen por ahí, ¿verdad? Y Okay. ¿Cómo decimos cambiarse? dresser. Vale, le voy a colocar por aquí. Decimos Dressing up. de la Sopla, siguiente termina. manera. Veamos. Dice, he gets dressed. O sea, él se cambia o se pone la ropa, ¿verdad?
Ya al final del día alguien hace he gets undressed. O sea, se cambia, o sea, se quita la ropa. En este caso, como va iniciando el día, he gets On. dressed. Muy bien. Y siempre le vamos a colocar la S al verbo. Ya que dress no es ni verbo, sino que es una frase únicamente. Get sí lo es. Muy bien. Siguiente, donde dice 7:30. Ok, hit. Breakfast. Vale, la forma correcta que lo van a encontrar en cualquier parte va a ser he has. Ok. He She has has. ¿Y qué toma él o qué tiene? a Breakfast, breakfast. ¿verdad? Por lo Breakfast. tanto, he has breakfast. O sea, él Breakfast. desayuna. Excelente. A todo esto, miren esta palabra, he has breakfast, y significa desayunar. ¿Cómo creen que se dice ayunar? Breakfast. No, ¿verdad? Vale, se lo voy a colocar ahorita. Es de la siguiente manera. Fast. Ok, fast. Pero yo creí que fast era rápido, me dice usted. Recordemos que en inglés las palabras tienen bastante significado dependiendo del contexto, ¿verdad? La palabra fast lo vamos a utilizar bastante en un contexto, por ejemplo, religious, ¿verdad? En religión. En este caso, si alguien fast es porque alguien ayuna. Excelente. Siguiente, que sería a las 5. A las 8:15, ¿qué sucede? He drives Ok, a he drives. bike. Okay, He he rides rides a bike. Muy bien. Okay, he rides his bike. Pero ¿para dónde? ¿Será que él solo se sube y anda ahí dando vueltas en la esquina o se dirige a algún lugar? La mountain. siguiente imagen me da una pista de para dónde se dirige. It's In the job. job at the work. ¿Será que él va al job? Miremos bien a las 8:45. Clase. Y miren después donde dice morning. At the school. The College. Yeah. Exactamente, School. exactamente. Entonces, la número 6 sería y He goes. ¿cómo decimos He llegar? goes. El 8:45 es de que llega. Entrando a clase. Entrando a clase. Ok, muy bien. Pero hay una manera más. He ¿Podemos takes decir? to class, start the class. Take a class, start class. Veamos. La vamos a poner de la siguiente manera. Miren. He arrives to school. O sea, él llega a la escuela. Siguiente. Donde The aparece. story. Ok, vamos a poner he studies, ¿verdad? He studies. ¿Y qué materia creen que está estudiando ahí? Conforme lo que ven. Geography. Geography. Muy bien. He studies geography. ¿Ustedes estudiaron geografía? Que prácticamente es estudiar, ¿verdad? Como social studies, ¿verdad? Estudios sociales. ¿Ok? En este caso, he studies geography. Muy bien. Siguiente. ¿Qué sucede at noon? Ok, a las 12:30 y entre 12:30 y una y Lunch. media. Lunch ¿Ok? and Wow. the... He has ¿Cómo his lunch. decíamos para breakfast? ¿Qué vamos a He has colocarle? his lunch. He Okay, has his he lunch. has His lunch. lunch. ¿Verdad? Él almuerza. Excelente. Siguiente, ¿qué sucede en the afternoon? Ahí tenemos dos imágenes. Homework play. He Okay, reads his book. muy bien. Decimos, he reads his book. His book. Muy He plays bien. with your friends. Y la otra, he plays With your with friends. his friends. with his friends. Excelente, chicos. Muy bien. Él juega con sus amigos. Muy bien. Siguiente. ¿Qué sucede a las 4? Este es lo Sí. opuesto de la de las 8:45. En las But 8:45 él llegaba. ¿Qué pasa a las 4? he He gone. Go home. come his home.
Okay, he comes, pero miren qué sucede a las 4. Quiero que vean más, un poquito mejor, ¿verdad? Y la imagen. He go Bye. home. Pero se despide. Se despide. Vamos a ver, vamos a decirlo de la siguiente manera. He leaves School. Él deja school. O la sea, él se escuela. va de la escuela. Él llegó, ¿verdad? Right. Y luego, Kill he leaves him. school, School. ¿verdad? Esa número cuatro, como pueden ver, hay alguien que le está haciendo así, ¿verdad? Sabían ustedes que ese también es un verbo. ¿Qué verbo será? Bye. Saludar. No, pero bye es decir adiós, ¿verdad? Bye. ¿Okay? Pero un verbo lo voy a colocar ahorita. Despedirse. ¿Y yo? Es eso, miren. Wait. Ese verbo, ¿han visto ese verbo antes? No. Y Wait. como palabra tampoco, por ejemplo, cuando ustedes van a la playa, ustedes logran ver el mar, que el mar tiene Olas. olas, ¿verdad? Un wave, porque wave es olas y también son ondas. Es por eso que se llama microwave, ¿verdad? Microondas, o sea, ondas pequeñas. Wave son olas cuando el contexto es el mar, pero también wave es saludar. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de colocar su teléfono en inglés, antes, o no sé si todavía ahora se puede, cuando querías iniciar una conversación en Facebook, te decía, Do you want to wave? Aparecía, ¿verdad? ¿Quieres saludar a la otra persona? Y aparecía una manita, ¿se recuerda? Ok, al mandarle esa manita era wave, ¿verdad? O sea, saludar. Por ejemplo, cuando usted vaya, digamos, cruzándose la calle y una persona que usted conozca está del otro lado, no le va a decir, hola, ¿cómo está? ¿Verdad? Sino que, wave, saludar con la mano, ¿verdad? Esto, muy bien. ¿Qué pasa a las 8 de la noche? Veamos. His dinner family. Ok, nuevamente, ¿cómo, He qué has verbo nos dinner. He colocamos? has, which He he has, has family. ¿verdad? He has He dinner has with dinner his with family. his family. Vale, ahora les voy a colocar. Todos sabemos Family. que dinner es cena, ¿ok? Pero hay otra forma de decir cena. Se los mandé por ahí. ¿Lo logran ver? No. Yeah. Ahí en el chat. Yeah. Super. Sí, ¿cómo dice ahí? Super. Vaya, recordemos, aquí, no siempre se da, pero aquellas palabras que tienen una U, el sonido va a ser de una A, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diría? Software. Supper, Software. ¿ok? Supper. After. Pero hay una Software. diferencia, Software. porque dinner va a ser en inglés americano. Supper va a ser también cena, pero en inglés británico. Supper. Así que alguna vez cuando vean una entrevista que diga supper, ¿verdad? No va a decir usted, ah, ¿será que la persona va al súper? No, ¿verdad? Sino que es que ha cenado o disfruta Cena. la cena, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y por último, aquí tenemos tres imágenes en total. Veamos. Ajá. ¿Qué creen que está haciendo aquí? Aquí les estoy apuntando. Homework. 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 Ok, he does Homework. his He has make homework. make. Ok. He has watching TV. Ok, He la siguiente que está does. viendo He televisión, decimos does. he watches TV. Watch Excelente. TV. ¿Hay Watch. alguna diferencia, chicos? Porque existen varias formas de decir mirar, ¿verdad? Como look, Sí, look. ¿Verdad? Vamos a ver. Vemos esa que les envié por Sí. ahorita. Sí. Look. Watch es a cosas electrónicas. Ok. Watch es una cosa electrónica, ¿verdad? Cuando vemos algo electrónico, ¿ok? Muy bien. ¿Y sí? Es como Es ver visualmente, tal vez sin prestar mucha atención. mente. Ok, les voy a explicar cada uno de ellos. Gates. Cuando decimos sí, es por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita.
ver de manera natural, ¿verdad? Vemos la pantalla, vemos a nuestro alrededor. Ok, de manera natural, naturally. No focusing on anything else. No nos estamos enfocando en nada. Pero, ¿qué pasa si de repente vamos caminando, ¿verdad? Por la calle y vemos un billete de 50. ¿Será que vamos a decir sí? No. Vamos a decir, hey, look at there. Look. Hey, mira ahí. Fíjate, ¿verdad? ¿Ok? Look at there. Mira ahí. Un billete de 50, ¿verdad? Take it, dice usted, ¿verdad? Y pongámoslo ahí en el marketplace, ¿verdad? O en el grupo de noticias, ¿verdad? A alguien que... ¿Perdón? For example, is look at the picture. Look at the picture. Por ejemplo, yeah. Si yo les pongo esta imagen, yo les digo, ok, encuentre, digamos, las diferencias que hay en esta imagen. Pero yo les digo, ok, look at the picture number three. O sea, fíjate, mira, ¿verdad? Porque va a ser un mayor esfuerzo. A simple vista no parece, sino que hace un mayor esfuerzo. Ok. Watch, me dijeron que es, está relacionado con, por ejemplo, technological devices, ¿verdad? Con aparatos electrónicos. Ok. También con cuestiones que son intangibles. Por ejemplo, un video. Un video no lo podemos tocar, ¿verdad? Sino que solo lo podemos ver, observar. Muy bien. Y la otra es gaze. ¿Ok? La palabra gaze va a ser aquella acción que es también observar, mirar, pero cuando la vamos a utilizar cuando sea que nosotros vemos, observamos a través de algo. O sea, hay algo que nos está impidiendo ver, que podría ser en este caso la ventana, ¿verdad? Y le digo, hey, I want you to gaze through the window. ¿Sí? Gaze through the window. O sea, mira a través de la ventana. Muy bien, excelente. Perfecto, chicos. Vamos con la siguiente diapositiva. Ok. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva? Sí, ¿verdad? Yes. Aquí tenemos, chicos, lo que les estaba explicando. En la parte de presente simple, vamos a utilizar el presente simple no solamente para crear oraciones de manera afirmativa y negativa, sino también para crear preguntas, ¿sí? Cada uno de los tiempos verbales en inglés nos ayudan a hacer preguntas, así en inglés como en español, ¿verdad? Hay tiempos verbales y ellos nos ayudan a hacer preguntas. Vaya. Hay dos maneras de hacer preguntas en inglés, utilizando el presente simple. Uno es utilizando el do o el does, y el otro es utilizando WH words. O las palabras WH, ¿verdad? Muy bien. Enfoquémonos en lo siguiente. Yo voy a hacer preguntas y voy a utilizar el do siempre y cuando yo tenga pronombres que sean primera, segunda y tercera persona plural. Pero cuando yo tenga una tercera persona singular, como lo son el he, el she y el it, voy a utilizar does. ¿Entendido? Vale. Yeah. Aquí podemos ver ejemplos. Dice, do you get up early? ¿Te levantas temprano? Y le dice, no, I get up late. ¿Ok? Utilizo el do porque mi sujeto es un you. You. ¿Sí? Muy bien. En la número dos me dice, does he have lunch at noon? ¿Él almuerza al mediodía? ¿Ok? Aquí ya no va a ir el do, sino que el does. ¿Por qué? Porque mi pronombre, mi sujeto es he. Muy bien. Siguiente, lo que les decía, a pesar de aquí tenemos una tercera persona que es they porque son ellos, pero esta es plural, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un do they drive to work? ¿Ellos manejan al trabajo? Y la respuesta es yes, they drive to work every day. Muy bien. Esa es una forma de hacer preguntas utilizando el do o el does. La otra es utilizando las WH words. O sea, las palabras WH. Y les voy a mandar aquí al chat algunas palabras WH y quiero que ustedes me digan el significado de ellas o cuándo la utilizo. La palabra what. ¿Qué significa? ¿Qué o cuál, qué, verdad? Ok, qué, vamos a utilizar cuál. Qué o cuál siempre y cuando la respuesta que yo necesito sea exacta o precisa. Por ejemplo, si le digo, what's your name? ¿Cuál es mi nombre? Usted no me va a decir,
I think, yo pienso, yo creo, si no, ¿qué me voy a decir? My name is Juan, ¿verdad? Porque la respuesta es exacta o precisa. ¿Ok? ¿Qué hay de where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué respuesta necesito? Lugar. Yo le digo, where do you work, Claudia? ¿Dónde trabaja? Y ahí me puede decir, I work at the bank, en un banco, ¿sí? I work at the school, ¿ok? Entonces la respuesta va a ser lugar. ¿Qué hay de la palabra when? O de la ¿cuándo? WH word when. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Con quién lo voy a asociar? Tiempo. Con tiempo. Yo le digo entonces, when do you plan to graduate? ¿Cuándo planea graduarse? Y usted me dice, I will graduate next year. Me graduaré el siguiente año. ¿Sí? Me está diciendo un tiempo, ¿verdad? Muy bien. La siguiente es why. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Si yo le digo, por ejemplo, why do you like hamburgers? ¿Por qué le gustan las hamburguesas? La respuesta que yo necesito es reason. ¿Ok? Razón. Pero si yo le digo, why do you like a hamburger? Y usted me dice, por ejemplo, McDonald's. ¿Será que esa respuesta me va a responder, valga la redundancia, la pregunta? No. No. Si yo le digo, hey, ¿por qué te gustan las hamburguesas? Y me dice McDonald's. No, ¿verdad? Muy bien. Y la siguiente es, who. ¿Quién? ¿Okay? ¿Quién? Who. Ok, ¿quién? Cuando ¿quién? Yo tengo la palabra who, inmediatamente sé que la respuesta que quieren es persona. Yo le digo, who is your mom? ¿Quién es tu mamá? Usted me dice, my mom is Mary. ¿Ok? Mi mamá es Mary. ¿Sí? Muy bien, excelente. Teniendo eso en cuenta, vamos a tenerlo bastante presente en el sentido de que las WH words en su mayoría de veces, ¿verdad? Vamos a utilizarlo con el presente simple, únicamente estas dos versiones, utilizando what y when, que es lo más común, ¿verdad? What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Cuando ellos manejan al trabajo. Every day. Muy bien. Ahora tengo en la parte A que me dice complete the question with do or does. Ok, vamos a completar estas oraciones utilizando ya sea do or does. La número uno ya se nos da. Me dice, do you get up early on weekdays? O sea, te levantas temprano en los días de semana. ¿Qué hay de la número dos? ¿Qué colocaría? Do or does? Do. Do. What time do? ¿Por qué? Porque mi sujeto es you, right? Ok, entonces sí. Tengo, what time do you go home? Do. De la número tres. Does. Porque es tercera persona. Do. ¿Será do, do or does? Do. Does. Ok. Y ahora yo le voy a preguntar, ¿por qué? Porque es tercera persona. Porque es tercera persona. ¿Cómo, Jennifer? ¿Cómo tratando de ver qué es tercera persona? De la mamá. ¿Cómo? Estamos hablando de la mamá, ¿verdad? Estamos la mamá de ella, de la persona con la que estoy exactamente, hablando. Exactamente, exactamente. A pesar que estoy bien. A él, pero le en la número 3, ¿quién dice la pregunta? Yo. ¿A quién se la pregunto? A alguien más. ¿De quién pregunto? De una tercera persona. Persona. Muy bien. Por lo tanto, does your mother work? Es la respuesta correcta. Número 4, how? How does your father get work? How does your father get to work? Excelente. La número 5. Does. Yes. Ahora bien, veamos cuál es mi sujeto. Do. Los padres de la persona con la que estoy hablando. Vaya. Pero ¿cuántas personas están involucradas? Dos. Es verdad, parents es como que estemos hablando un day. ¿Será que necesito una 5 that? No, es do. Ahí es do. Do your parents read in the evening? Ok, do your parents read in the evening? Porque voy a prestar atención. En este caso, aquí, ¿verdad? Parents. Excelente. Número 6. When? When do your parents shop? O sea, cuando tus padres hacen las compras. Muy bien. Ahora, de las 7 a la 10 me indica que debo de crear, en este caso, yo las preguntas. La número 7, ¿cómo quedaría? Tenemos el prompt, que es that.
¿Qué colocarían por ahí? Okay. Does your mom eat pizza? Does your mom eat pizza? Does your mom eat? Yeah, eat con with s. Okay. ¿Le colocamos en este caso s, chicos? Al final. No. No. No, ¿verdad? Porque el does ya me está haciendo la función, ¿verdad? Yeah. Muy bien. That. Recordemos, does me hace esa función. Y mi verbo más adelante va a ir en su forma base. Natural. Muy bien. Simple. La número 8 dice, what time? What time do they go to work? Example. Okay. What time do they go to work? Ajá. ¿Así? Ok. What time do they go to work, ¿verdad? ¿A qué hora ellos se van a trabajar o al trabajo? Muy bien. Siguiente, número 9. Do. Do you play at night? Can be right. También podemos decir, por ejemplo, do you speak any language? ¿Hablas algún idioma? ¿Sí? Do you speak any language? ¿Sí? Do you speak? Ok, muy bien. Siguiente, número 10. Dice, when. Ajá. Pueden preguntar, por ejemplo, when do we have the class? ¿Cuándo tenemos la clase? When do we have the class? Y usted puede responder, we have classes every day. Every day. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Vamos a seguir. Tenemos lo siguiente, que es una parte de listening. En esta parte de listening hay tres espacios nuevamente, así como el día de ayer, las cuales yo quiero que preste mucha atención y luego le voy a pedir que me indique qué palabras hacen falta. Vamos a darle play al audio. Es un audio bastante corto, apenas son 40 segundos. Muy bien, vamos por aquí. Page 38, Exercise 6, Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Is it enough or do you want me to play the audio again? ¿Será suficiente o quieren que ponga el audio nuevo? You got the answer. Tienen la respuesta. Muy bien. Vaya, vamos a ver. Tenemos la número uno. Me dijeron que es Sunday. Muy bien. La número dos. Breakfast. Do you eat breakfast then? Y por último. Restaurant. Perfecto. Muy bien. Excelente, chicos. Excelente. Page. Ok. Lo que tenemos a continuación son aquellas reglas que son necesarias tener en mente a la hora que nosotros conjugamos verbos en tercera persona. Y quiero que preste bastante atención por el hecho de que, como usted ya se puso a explorar, ¿verdad?, su plataforma, va a encontrar algunas secciones que van a ser sobre ejercicios, ¿ok? Y esos ejercicios tiene usted que resolverlos prácticamente. La sección 1 y sección 2 deben ser resueltas, ¿verdad? Esta semana o a finalizar la semana. Así también las demás secciones según vayamos avanzando. Pero quiero que preste bastante atención por el hecho de cuáles son aquellas reglas que debemos tomar en cuenta siempre y cuando tengamos verbos en presente simple. Y son las siguientes. Aquellos verbos cuya terminación sea ch, sh, X, doble S, aquellos que sean terminación o también las consonantes más Y, lo que vamos a hacer es agregarle S. ¿Sí?
Dígame. Yes, right, ok. Vamos a agregarle yes, ok. Ahora bien, recordemos lo siguiente. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando yo tengo el verbo play y cuando yo tengo el verbo, por ejemplo, fly, hay excepciones por ahí. ¿Por qué? La regla me dice aquellos verbos que termine consonante e y, lo que voy a hacer es que la y ya no va a ir, pero sí voy a agregar i, e, s y se convierte en lo siguiente. Pero aquella, por ejemplo, play, la cual tengo una vocal antes de mi consonante y, solo voy a agregarle s, tal cual lo ve ahí en el chat. Fly es volar. Fly es la conjugación, por ejemplo, she flies, he flies, it flies, vuela, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, tenemos por aquí, he watches television, he washes the dishes, he fixes the radio, he meets his girlfriend, she goes to school, she does his homework, and he studies English. Ahora bien, de toda esta lista de verbos, ¿hay alguna, algún verbo que nosotros desconozcamos el significado de? Fixes, teacher. Ok, fixes es reparar o arreglar. Ok, sí. Reparar o arreglar. Por ejemplo, she fixes radio, o sea, ella repara o arregla radio. Ok, ¿alguna otra? ¿Ninguna otra? Oh. Bye. Por ejemplo, miss. ¿Qué significa miss? Perder. Okay. Extraño. Tiene dos significados. Una es extrañar, cuando es cuestión de un affair, una relación, ¿verdad? Y la otra es perder. ¿Sí? Perder. Ahora bien, por ejemplo, si usted, digamos, iba para la zona de Lourdes, ¿verdad? Lourdes, Colón. Y de repente el último bus se le fue. Usted puede utilizar miss y no va, y no se va, no va a significar fíjate que extraño el bus, ¿verdad? No, sino que es que se le fue. ¿Ok? Se le fue. Ya no alcanzó a llegar, ¿verdad? I miss my bus. O I miss the last bus. O sea, perdí el último o se me fue el último bus, ¿verdad? Muy bien. Muy este, bien. Teacher, dígame. Este, una diferencia breve entre el perder de miss y lost. Entre miss y lose. Ajá, lost. Ok, bye. Ejemplo. Nosotros vamos a utilizar lose en este caso cuando no es algo nuestro. Ok, en este caso, por ejemplo. Perdón, vamos a utilizar miss cuando no es algo nuestro. Ejemplo. Si es un bus, nos va a decir I lost my bus, ¿verdad? Porque no es suyo. ¿Verdad? Okay. No, no es suyo, ¿verdad? Vamos a utilizar miss cuando sea de the bus. Ahora bien, la palabra lose la podemos utilizar para perder, ¿ok? Cuando algo nos hace falta porque lo perdimos, lo olvidamos, ¿verdad? Ahora bien, si yo digo la siguiente, vamos a ver, aquí se lo voy a mandar. Tenemos la palabra lose y tenemos la palabra forget. Por ejemplo, si usted dice, perdí mis llaves. ¿Ok? Perdí mis llaves. ¿Ok? Dice eso, por ejemplo, usted va a utilizar, I lose my keys, porque usted no sabe dónde están. Pero si usted de repente, digamos, andaba comprando en Walmart y la billetera la dejó en su vehículo, usted va a decir, I forgot my wallet, o sea, lo olvidé, pero ya sabe dónde está. Pero si usted no se recuerda que está en el carro, ni que la andaba aquí, ya délo por perdido, ¿verdad? Porque sería, I lost it, ¿verdad? I lost it, o sea, lo perdió. Muy bien, excelente. Vamos a pasar a la siguiente diapo. Ok, aquí tenemos un video. En este video vamos a escucharlo, chicos. Ok, y luego yo quiero que usted preste bastante atención porque me va a dar las respuestas acerca de las preguntas que tenemos aquí sobre el video. Vamos a darle play a continuación. So, Todd,
Tell me about yourself. What do you do? Well, I am a teacher. I live in Japan, and I work at a university. I teach English. Nice. When do you start your day? I get up very early, around 6, and I get to work at 7. I have my first class at 8:30. I don't get home until night, usually. And what do you do for fun? In my free time, I go hiking. I like nature, so I go to the mountains. I don't have much free time, though, so I don't go hiking often. Where do you live? I live in a small house. I live alone. I do not have many things in my house. I rarely spend time at my house. Why not? Well, at night I go to the gym or I play sports. But I clean my house on Sunday, so I'm home then. Do you cook? No, I don't cook much, so I buy my dinner every night. And how do you get around? I have an old car. I drive it a lot. I drive it to the mountains or to the lake. I like my car, but I drive slow. Really? Yeah, so people get mad at me on the road. Oh, no. I don't care, though. I want to take my time when I drive. That's safe. So, Todd, you live in Japan. Who visits you sometimes? Well, I have a family in America, and I see them once a year, but I go to America. They don't come here. When do you visit them? I visit them every summer when the weather is nice. I don't go home in winter, though. It is too cold. Nice. Okay, muy bien. Bueno, yo le voy a preguntar lo siguiente. Where does he live? ¿A dónde vive él? Where does he live? Buena pregunta, me dijo usted, ¿verdad? Okay. Where does he live? ¿Dónde vive él? Did you get that? No? Repeat the video, please. In a small house? In a small house, but I mean where, like the place, like the country. I don't remember. I don't know. You don't get that, ¿verdad? No agarraron eso. Bye. What is his profession? He's an English teacher. Okay, he's an English teacher, right? Okay, muy bien. Vaya, para recordarle, él vive en Japón. Okay, ¿dónde es Japón? Japón. En Japón, muy bien. Excelente. Ahora bien, hay cuatro preguntitas. Las cuatro preguntas, la número uno me dice, he starts his day at, ¿a qué horas empieza su día, su rutina? Six. Muy bien. Número dos, he gets home. ¿A qué hora llega él a la casa? At night. Okay. La siguiente, does he go hiking often? No. Yes. ¿Qué significa hiking? Go hiking. No idea. Senderismo. ¿Y qué es senderismo? Caminata, ¿verdad? Ok, no voy a confundir la parte de senderismo porque de momento que a mí es senderismo, no es ir así, ¿verdad? Fíjense, Lee, que yo hago bastante senderismo, yo sé, ¿verdad? Hago una hora. No, pero es caminar nada más, ¿verdad? Senderismo es cuando vamos caminando para up, ¿verdad? O sea, hacia arriba. No es lo mismo que climb, o sea, de escalar, porque climb es cuando vamos así. ¿Ok? Hiking es, por ejemplo, que tenemos una caminata al volcán, que se dio a alguna montaña, ¿sí? Vamos por sendero. Excelente. Número cuatro, dice, at night, he. ¿Qué pasa? Play sports. He plays sports. Ok, muy bien. Vamos a descubrir si la respuesta que tenemos concuerdan. So, Todd. Ok, ¿me dijeron six? Yes. ¿Me dijeron at night? También. Yeah. ¿Me dijeron no? ¿También? Yeah. Y por último, me dijeron play sports. Excelente. Muy bien. Excelente, chicos.
So, Todd. Ok, vamos con esta parte. Ok, voy a dejar de compartir por un momento. Ok, y voy a abrir una nueva ventana para que podamos ver lo siguiente. Ok, ¿me dicen si logran ver mi pantalla, chicos? Yes. Vale. Vamos a darle play a lo siguiente. Y yo quiero que ustedes me vayan diciendo dónde colocar cada uno de los verbos que tengo por ahí. ¿Sí? Siguiendo las reglas de terminación de verbos. O sea, cuando termina un verbo en tal y tal, por ejemplo, con la O, con la CH, SH, con la Y, ¿dónde lo coloco? De acuerdo a las reglas que me dicen, ¿sí? Pero antes quiero que estudiemos el vocabulario, ¿ok? En total tenemos, veamos, 5, 10, 15, 21 verbos, ¿ok? ¿Conocemos cada uno de esos verbos? Si no los conocemos, tenemos una imagen que nos da una referencia de qué significa, ¿verdad? Como pueden ver por ahí, es una infografía. Ok, veamos. ¿Qué verbo no conocemos ni aún con la imagen que tenemos por ahí? Spy. El spy. Yeah. Spy es, por ejemplo, crash. Por ejemplo, miren esto, miren esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Espiando. ¿Verdad? Espiando, ¿ok? Ese es spy, ¿ok? Spy es espiar. Muy bien. Excelente. Excelente. La siguiente, teach. Crash. Enseñar. Enseñar, muy bien. No hay que confundirnos, por ejemplo, si alguien le dice, hey, mira, enséñame qué andas ahí. ¿Cómo vamos a decirlo? No le vamos a decir, teach me what you out there, right? Sino, show me that. Show me. Show me, o sea, muéstrame, enséñame. Muy bien. La siguiente es play. ¿Qué significa play? Jugar. Ok, jugar. Quiero, chicos, de que si tienen un cuaderno cerca, aquellas palabras que tengan más de un significado, usted pueda anotar el significado por ahí. La palabra play significa jugar como verbo, pero también como un sustantivo, play significa iniciar. Obra. Tocar. Ok, obra, con un sustantivo. Como sustantivo es una obra. Por ejemplo, usted le dice, do you want to go to the theater? ¿Quieres ir al teatro? There is a play going there. Hay una obra que se va a dar, ¿sí? Y que puede ser, por ejemplo, Romeo y Juliet, ¿verdad? Romeo y Julieta. Entonces vamos a ir a ver the play, la obra. Muy bien. Siguiente es try. Try, ¿okay? Intentar. Intentar. Muy bien. Tratar. La palabra intentar o tratar, por ejemplo, cuando alguien, digamos que usted toma el examen, esto solo es una suposición, toma el examen y de repente necesitaba 7 y sacó un 6.4. Y le dice usted, hey, don't worry, try it. Intentarlo nuevamente, ¿verdad? Try it again, muy bien. Pero la palabra try tiene otro significado por ahí, cuando es, por ejemplo, de que yo estoy comiendo algo, estoy degustando una sopa, ¿verdad? Y de repente usted me dice, it must be very tasty, ¿verdad? Hey, debe saber bien. Yo le digo, do you want to try? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Quieres probar? ¿Quieres probarla? Do you want to try? ¿Sí? Ahora bien, también la palabra try es cuando usted se está midiendo unos zapatos. Y tal vez usted dice, pero es que no sé si aquellas me queda. Yo le puedo decir, try it on. Ponételos. ¿Ok? Try it on. ¿Sí? Try it or try them on, utilizando la palabra on, ¿verdad? Try it on. Ponételo, probátelo, ¿sí? La siguiente es watch. ¿Qué significa watch? Mirar. Mirar, observar. Muy bien. La siguiente es fly. Volar. La palabra fly tiene dos significados. Fly puede ser volar como verbo, pero otro significado como sustantivo, o sea, como nombre. Por ejemplo, cuando estamos comiendo, ¿verdad? Y es algo que nos estorba, un insecto por ahí, fly es mosca. Muy bien.
Ahora bien, la próxima vez no voy a decir, ¿verdad? I'm flying, estoy mosqueando, sino que está volando, ¿verdad? Muy bien. Siguiente es do. ¿Qué significa do? Hacer. Hacer, muy bien. La siguiente es swim. Estudiar. Nadar. Nadar. Nadar, muy bien. La siguiente es study. Estudiar. Estudiar. La siguiente, stay. Sí. Debe estar Por ejemplo, estudiando. escuchemos. Si yo le digo, Permanecer. Amanecer. si usted quiere ir a algún lugar que tal vez es peligroso, le digo, don't go, stay, stay with us. Hey, don't Pero go, permanece. stay with us. Vea, quédate, quedarse. ¿Ok? Muy bien. La siguiente es go. Ir. Ir. Básicamente ir o voy, ¿verdad? La siguiente es eat. Comer. 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 La siguiente es fix. Reparar. Arreglar. Arreglar o reparar. Hay una frase también que significa reparar, que es la siguiente. Work Repair. out. Mírenla por ahí. Work out. Work out. ¿Ok? Work out. Pero work out también puede significar, en este caso, por ejemplo, hacer ejercicio. Si usted dice, I'm working out, estoy haciendo ejercicio. Pero si decimos, por ejemplo, digamos que usted tiene una relación y las cosas van mal, pero no quieren romper con eso, usted puede decir, hey, we don't have to be apart, no tenemos que separarnos, we can work it out. O sea, podemos hacer que esto funcione, Funciona, we can work it out. funciona. Muy bien. Siguiente es crush. Chocar, Chocar. Tocar, muy bien. La siguiente es fry. Freír. Es freír. La siguiente es cook. Cocinar. La Cocinar. siguiente es Llorar. cry. Llorar, ¿verdad? Hay Llorar. otra forma de decir llorar y quiero que no se sorprenda cuando la vea y diga, jamás la he visto, ¿verdad? Puedo decir también weep. ¿Ok? Así como lo mandé ahí al chat, weep, que es también llorar. La siguiente es, veamos, wash. Lavar, Lavar, ¿verdad? Que puede ser lavar las manos, la ropa, el carro, qué sé yo. El car wash, lavar carro, ¿verdad? Muy bien. Leave. vivir, vivir, La palabra leave tiene dos pronunciaciones, pero difieren. Va a ser leave cuando sea vivir como verbo y va a ser live cuando sea un adjetivo. ¿Sí? vida. Cuando es un adjetivo va a ser live. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, cuando algún artista o persona famoso está transmitiendo en Facebook, en cualquier lugar, aparece la palabra live? ¿Y usted dice, Live. por qué dirá live, verdad? No, dice live, o sea, en vivo. Muy bien. La siguiente es read. Read, Leer. releer. Leer. También tiene dos significados. Una es leer y la otra es entender o comprender. Por ejemplo, si estamos, digamos, nosotros en un restaurante y de repente hay una persona, ¿verdad?, que tal vez nos incomoda que esté cerca y yo le hago así con el codo y tal vez usted no agarró esa señal, ¿verdad? Y yo le digo, hey, you don't read me well, o sea, no me entendiste, no voy a decir, ¿verdad?, tú no me leíste, ¿verdad?, sino, you don't read me well, o sea, no me entendiste lo que te quise decir, ¿me explico? Sí. Y la siguiente es reply, que eso se pronuncia. Enviar, Entonces, reenviar, no, sino más bien responder. ¿Ok? responder. Responder. Reply no es reenviar, sino responder. Para decir reenviar, vamos a decir forward. Le va a aparecer, por ejemplo, si usted tiene su correo en inglés, le va a aparecer forward, o sea, reenviar, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, vamos a tratar de colocar estos verbos en el espacio que corresponde. Por ejemplo, ¿dónde iría fly? Y eso. Y ese, muy bien. ¿Dónde iría watch? Ese. Ese. ¿Dónde iría go? Eso. Ese. Muy bien. Ese. ¿Dónde iría cook? Ese. Ese. Ese, Ese. ¿ok? ¿Dónde iría reply? Y ese. Ok, Y ese. siempre, recordemos, siempre y cuando sea tercera persona. ¿Dónde iría try? Ese. Y ese. Y ese. Y ese. Y Ese. ese. Pero ¿por qué irían en IES? ¿Alguien que me diga la respuesta? A ver si recuerda. Porque termina en Y y lleva consonante antes. Lleva consonante antes, ¿verdad? A esto que están viendo ahorita, chicos, por ejemplo, F, L, Y, la FL se le llama cluster.
¿ok? La palabra cluster, ¿ok? La palabra ¿Qué pasó? Cluster significan grupos, ¿verdad? Grupos en este caso son consonánticos, porque tenemos dos consonantes, ¿sí? Que es la F y la L. ¿Alguna otra palabra que hayan visto que lleve FL como un cluster? La palabra flame, de flama o llama, ¿ok? Lleva un cluster FL. Muy bien. La siguiente flower. Es fail. Flower también, ¿verdad? Muy bien. Fail. IES. ¿Será que IES o solamente S? S. Solamente S. ¿Por qué? Porque tengo una vocal y luego la consonante Y. Muy bien. ¿Qué hay de fry? IES. Muy bien. ¿Qué hay de read? S. 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 Excelente. ¿Qué hay de play? S. IES. ¿Seguro? S. ¿Tenemos sonido? No. S. S. Ok, solamente S porque hay un sonido vocálico, ¿verdad? ¿Qué hay de study? IES. Sí, porque tenemos una B, ¿verdad? Tenemos el sonido consonántico. ¿Qué hay de crush? Eso. Ese. ¿Qué hay de lead? Ese. Ese. Excelente. Ese. ¿Qué hay de ese. Ese. Decimos teachers, ¿verdad? ¿Qué hay de swim? Ese. 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 ¿Qué hay de fix? Ese. 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 ¿Qué hay de ese. Wash? Ese. ¿Qué hay de spy? Y ese. Ese. Solamente dos más. ¿Qué hay de do? Ese. Ese. Excelente. ¿Qué hay de it? Ese. Ese. Perdón. No se quiere ir ese. Ok. Y por último, pues la que sobra, mire usted, ¿verdad? Ok, cry. Y ese. Y ese. Y ese. Excelente. Y al darle enviar respuesta, tenemos. Muy bien, excelente. Todas bien hechas. Ok, chicos, voy a dar aquí, dejar de compartir y luego nuevamente para la presentación. Les voy a mostrar algo. Permítanme. Por aquí. Ok, ya que ustedes tienen que completar, como les dije al principio, una serie de ejercicios, les voy a mostrar una página, ¿verdad? La cual se la voy a compartir después ahí el grupo de WhatsApp para que puedan practicar antes de comenzar con la actividad real. Ok, como pueden ver, aquí tenemos una serie de ejercicios utilizando el presente simple, siempre insistiendo con el presente simple, ¿verdad? El cual me dice de que me va a evaluar, ¿verdad? La parte de conocer oraciones afirmativas, ¿ok? También oraciones utilizando el have y el verbo to be en presente simple, oraciones negativas, oraciones o preguntas, ¿verdad? Utilizando el presente simple. Y también aquellas palabras que me denotan, porque déjenme decirles que hay palabras que me denotan de que debo de utilizar en este caso el presente simple. ¿Cuáles son ellas? Palabras, por ejemplo, como adverbios de frecuencia. Often, a menudo. ¿Sí? Sometimes, también. Every Friday, porque me dice que es algo rutinario, cada viernes. Número 4, dice, which is not a signal word for simple present. ¿Cuál no es una palabra clave para identificar que es presente simple? ¿Cuál será? ¿Cuál no es una clave? Sencillo, la número 5. En este caso es, veamos. Already. Already no es, porque significa ya. Y esa la utilizamos con otro tiempo. En este caso le voy a compartir esta página para que usted venga, acceda a ella y, por ejemplo, le da clic. ¿Logran ver la pantalla, verdad? ¿O será que solo la estoy viendo? Yes. Bye. Yes. Por ejemplo, usted le va a dar aquí, we sometimes. Read or read. 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 Nada más. La segunda, read. Emily. Gus. Gus. It often. Rain. Rain. Rain, porque tenemos el sujeto it.
Luego Pete and his sister. Wash. Wash. Wash, porque eso es como un day. Y por último, I always. Hurry. Siempre ando a las carreras, ¿verdad? O sea, esto es lo que ustedes van a hacer en su en esta práctica. Yo se los voy a mandar el link para que usted pueda acceder y que pueda completarlo. Antes de que usted le dé clic, esto no es evaluado, chicos. Lo que está en la plataforma, sí, esto solamente es un link de práctica previa, ¿verdad? Antes de que usted le pueda dar check answer, quiero que le preste atención a lo siguiente. Antes de enviarlo, dice por aquí, revisa que el spelling, o sea, cómo lo haya escrito, si no le haya colocado un espacio de más o alguna, digamos, un question mark, un signo de pregunta extra, ¿verdad? Y de que no haya utilizado cualquier otro carácter, ¿verdad? De que no sea el apropiado. Así que se lo voy a mandar al finalizar la reunión para que usted pueda practicarlo en su tiempo, ¿verdad? Y que esto le sirva como preámbulo para que pueda salir bien en las evaluaciones que están ahí en la plataforma. Ok, sin nada más que agregar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, queja. Hola, buenas noches. Dígame, Raquel. Me conecté ya tarde. Pero me imagino pasaron asistencia antes, ¿verdad? Pero me podría ir poner como que se asistí, por favor. Ahorita le voy a tomar la asistencia, Raquel. Y igual después vamos a revisar, ¿verdad? El tiempo que estuvo en la llamada. Pero muchas gracias. Okay. Perdón, ¿no? También yo, Lorena Manjano, me conecté 8 minutos tarde, perdón. Ok, Lorena. Ok, está bien. Muy bien. Yo estuve en la clase salvo un cortón de señal, pero ingresé como a los 2 minutos. Pero okay, estuve Jennifer, toda la clase. Ok, Jennifer, perfecto. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ok, ¿no hay más preguntas, chicos? ¿Consulta? ¿No? Ok, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el día de mañana, nuevamente, de 9 a 10. Muchas gracias, les agradezco por haberse conectado y que tengan una muy bonita noche. Bye, bye. Good night. Bye, teacher. Bye. See you. Bye, teacher. Okay. Bye, teacher. Bye.